Dios les bendiga a todos los hermanos. Qué bendición es poder estar una vez más con ustedes aquí en este precioso culto de 2 de la tarde, donde Dios nos quiere bendecir, Dios nos quiere dar una palabra, pero también nosotros queremos darle la gloria, la honra a Él a través de cánticos, a través de exaltación en cada uno de nuestros hogares. Allí donde usted se encuentra, usted también puede experimentar la gloria de Dios. Así que vamos a prepararnos, vamos a orar para que Dios nos bendiga en esta hora. Padre Celestial, te damos infinitas gracias por esta oportunidad y privilegio una vez más de poder adorarte, de poder bendecirte, darte toda la gloria, toda la honra, porque tú eres digno, tú eres merecedor de toda exaltación. Señor, alrededor del mundo, tu pueblo, Señor, aún aquí en esta ciudad de Bucaramanga, estamos, Señor, dándote la gloria en nuestros hogares, cada uno conectado a través de sus televisores, sus celulares, sus tabletas, sus computadores, pero creemos que tu gloria llena cada casa, creemos que tu gloria inunda nuestras habitaciones y podemos experimentar tu presencia, podemos experimentar tu gloria. Señor, ayúdanos para poder hacerlo de corazón a pesar de no poder estar en los templos que habitualmente usamos para alabarte y adorarte, pero ayúdanos a adorarte y exaltarte en espíritu y en verdad. Gloria a Dios. Gracias, Señor, te damos por esta oportunidad y privilegio. Vamos a alabar a Dios, vamos a bendecir a Dios, vamos a exaltarle, a glorificarle, vamos a entonar ese cántico que dice gracias. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has regalado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Gracias, gracias, Señor. De tu vida lo entregaste todo allí. Vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante Señor Jesús, para
hiciste en la cruz. Te adoramos, Señor. Te bendecimos, Señor. Te damos la honra, la gloria, la alabanza a ti, Señor. La exaltación a ti, oh Rey, porque tú eres digno. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo.
ya. Te damos toda la gloria a ti, Señor. Toda la honra a ti, Señor, por los siglos de los siglos. Aleluya. Vamos a entonar ese precioso cántico que dice: Aleluya. Cristo vivo está. Si usted lo cree, puede cantarlo juntamente con nosotros. Es el príncipe de paz.
Qué bueno es el Señor. Qué bueno es Dios. Gloria a Jesucristo. Conozco a un hombre de poder, a un hombre de poder, a un hombre de poder. Él me ayuda a luchar, me ayuda a vencer. Su nombre es Jesús. Es fuerte más que el viento. Su amor, en él puedo yo confiar. Es fuerte más que el viento, su gloria es más que el mar. Nunca se acaba su amor, en él puedo yo confiar. Conozco a un hombre de poder, a un hombre de poder. Decirle a Él, porque Él se merece toda la gloria y toda la honra. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Dios les bendiga, amados hermanos. En esta hora vamos a dar inicio a la palabra. Antes de que comencemos esta palabra, yo quiero que oremos juntos en la presencia del Señor, como siempre, por la palabra. Y yo creo que también podemos orar por todos los hermanos, por todas las iglesias, por todos los países alrededor del mundo, para que el Señor siga ayudándonos en cualquier circunstancia en la que cada cual nos podamos encontrar. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias por tu bondad, amor, misericordia, el privilegio y la oportunidad de estar aquí en tu santa presencia para adorarte y bendecir tu nombre. Te damos gracias también porque cada día nos das, Señor, el privilegio de recibir tu palabra, y la palabra tuya es la que nos fortalece, la que nos pone el fundamento que necesitamos en nuestra vida espiritual para servirte, para seguirte, para hacer tu voluntad. Te ruego en el nombre de Jesús que bendigas a cada hermana, a cada hermano
en medio, Señor, de las circunstancias que podamos tener alrededor del mundo. Te pido, Padre, por todos los países, por todos los lugares, oh Señor, por Europa, por Francia, por España, por Italia y Suiza y todas las demás naciones que están, Señor, atravesando esta situación tan terrible en el Reino Unido. Bendícelos, ayúdalos, Padre Celestial, también en el Asia, Señor, el Medio Oriente, en el Golfo Pérsico, también en la región central, en el sureste asiático, en Filipinas, en Manila, en Hong Kong, Señor, en Tailandia, en Myanmar, en Malasia, Padre, en Nepal, en India, en Sri Lanka, Señor, en todos estos lugares. Pero cuántas otras naciones que no hemos nombrado, donde también hay hijos tuyos, algunos de ellos, Señor, están bajo la cobertura de esta iglesia, de esta congregación del Movimiento Misionero Mundial. Muchos otros, Señor, están bajo la cobertura de otra congregación registrada bajo otro nombre. Ayuda a tu pueblo, pero también ayuda a todas las personas que no te conocen, Señor. Queremos pedirte muy especialmente por las amigas y amigos que no conocen a Jesucristo como su Señor y Salvador personal y están enfrentándose a la vida como tú sabes que estamos, en unas condiciones deplorables, porque los que partan a la eternidad, Señor, lo harán sin ti, sin salvación, sin Dios, sin fe. Te pedimos que salves millones y millones y millones, Señor, en China, en todos los lugares del mundo. Salva muchos millones y millones. Oh Señor, ojalá todo el mundo pudiera entregar su corazón a ti, Padre. También en Oceanía, Señor, por allá en Australia, en Nueva Zelanda y en todas las islas, Señor, que están en el Pacífico Sur, igualmente en África, igualmente aquí en América, Señor, desde Alaska hasta Chile y Argentina, Padre, en el nombre de Jesús pedimos tu poder, tu fuerza. Señor, y ahora que vamos a recibir tu palabra, también pedimos que esta salga con poder y nos fortalezca. Danos espíritu de sabiduría, revelación en el conocimiento tuyo y en el conocimiento de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a leer aquí en el libro de Proverbios, en el capítulo 15, el verso 1 al 6, la palabra del Señor dice así: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. La lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. La lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. El necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. En la casa del justo hay gran provisión, pero turbación en las ganancias del impío. Amén. Vamos a tomar esta parte que hemos leído aquí en Proverbios, en este capítulo 15, y vamos a hablar bajo el título ¿qué hay en tu casa? Aquí la palabra del Señor en estos versos, que esperamos que nos bendecirán a cada uno, nos habla de dos cosas principales. Si usted nota el verso 1, el verso 2, el verso 3, todos nos hablan de la lengua, o sea, nuestro discurso, nuestra manera de hablar. Y las otras partes nos hablan de hechos. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Entonces, yo quiero usar ese título que hay en tu casa, porque el verso en el que terminamos la lectura dice: en la casa del justo hay gran provisión, pero turbación en las ganancias del impío. Quisiéramos tomar esta parte de la escritura para mirar, hermanos, con toda honestidad, porque el Señor nos habla en su palabra muchísimas veces acerca de esto. Yo creo que
este tiempo que el Señor nos permite frente a su palabra es para que nosotros reflexionemos. La palabra del Señor nos habla aquí de nuestro discurso. La lengua, dice en el libro de Santiago, es un mal, dice, que no puede ser refrenado. O sea, dice que está llena de veneno mortal. La lengua es terrible. La palabra del Señor dice que esta lengua es inflamada por el infierno y ella misma incendia a la creación. Entonces, no es fácil para nosotros, a pesar de ser creyentes, no es fácil para nosotros tener el control de nuestra lengua, porque la palabra del Señor dice que el que es capaz de refrenar su lengua también es capaz de tener control en el resto de su vida. Pero ¿cuántos problemas nos da este miembro tan pequeño, la lengua? Mire, yo lo he dicho en ocasiones, lo vuelvo a decir hoy, es importantísimo para nosotros que entendamos que la lengua jamás se cansa de hablar. Yo he escuchado personas quejarse que aún se cansan de masticar cuando están comiendo, que algo es muy duro para ellos en su manera de que ellos consumen los alimentos. Y le he dicho y he oído personas decir que estoy cansado, me duelen las mandíbulas, no puedo seguir masticando esto. Pero jamás he oído decir a alguien, estoy cansado de hablar, me duele la lengua. Usted podrá oír que la gente diga, me duele la garganta, me duele el pecho, pero no oímos decir a nadie, me duele la lengua porque he hablado mucho. La lengua quiere seguir moviéndose. Los médicos dicen que aun cuando uno está dormido, mientras uno está reposando, dice que ese músculo tiene tantos nervios, tantas terminales nerviosas, que siempre se está moviendo aunque nosotros tengamos la boca cerrada. Y por eso la palabra del Señor aquí nos habla de la lengua. Y un pastor, un hombre de Dios muy sabio, muy entendido, dijo, gracias a Dios que Dios nos dio dos oídos y una sola lengua, porque si con una sola lengua se causan tantos desastres, ¿qué tal que hubiera sido al revés? Un solo oído y dos lenguas era mucho peor. Entonces, miremos, ¿qué es lo que Dios quiere que nosotros entendamos, hermanos? Que nosotros somos responsables de lo que hablamos. Allí radica el asunto. Allí es donde nosotros tenemos que realmente caer en cuenta, porque muchas veces hablamos, sí, la lengua es mala, la lengua se inflama por el infierno, sí, es correcto, pero ahora estamos hablando de que usted y yo hemos sido redimidos por la sangre de Cristo, usted y yo tenemos el poder de Dios en nuestras vidas y también tenemos la enseñanza de la palabra del Señor. Y una de las cosas que muchas veces nosotros no caemos en cuenta es que Dios nos dice, nos enseña en su palabra que nosotros somos responsables por lo que hablemos. Hasta el punto que en San Mateo en el capítulo 12 dice, de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Entonces, no es solamente decir aquí los problemas que tiene la lengua, o no es solamente decir aquí las cosas que el Señor nos muestra en esta palabra, sino entendamos que Dios nos hace responsables de la manera como nosotros hablamos. Porque si bien es cierto, este es un músculo, digámoslo de alguna manera, con tantas terminaciones nerviosas que nunca se quiere quedar quieto, ni siquiera cuando estamos dormidos. Sin embargo, Dios nos muestra en su palabra, nos enseña las formas, nos enseña las maneras, nos da una luz, nos muestra
los resultados y nos invita a que nosotros hagamos la manera correcta, que nuestro discurso sea correcto. Recuerde algo, las personas, lo que hablamos es sencillamente la manera en que pensamos. Cuando alguien habla mal de otro, realmente eso es lo que piensa de la persona. Por eso, de una manera un poco coloquial y de una manera que parece como una broma, las personas, cuando alguien habla, le dice, habla mucho, le dice, por favor, no piense en voz alta tan rápido. Porque lo que nosotros hablamos es sencillamente la manera como nosotros pensamos de las cosas o de los demás. Y lo primero que encontramos en el verso 15 es una persona que aprende a hablar de manera suave. Dice, la blanda respuesta. Cuando yo digo de manera suave, no estoy hablando solo el tono de la voz. Sí, puede ser que eso tiene mucho que ver, pero cuando digo de manera suave, estoy hablando que la persona aprende a pensar en otros cuando está hablando. Es tan fácil ofender cuando uno habla, es tan fácil hablar, y no estoy hablando de ustedes, estoy hablando para nosotros los seres humanos. Porque si yo estuviera hablando para ustedes, esto sería entonces como si yo fuera un profesional. No, yo estoy en la misma tónica. Es más, como pastor puede ser que yo tenga más problemas, porque yo estoy hablando en público continuamente y estoy hablándole a las personas, no solamente a través de los medios de comunicación o cuando la gente está reunida en algún lugar, en la iglesia, en un sitio, no solamente allí, sino también hablo en privado, cuando las personas llaman para pedir consejería, cuando se reúnen dos o tres, cuando las personas están juntas porque tienen alguna dificultad en su interacción. Entonces, aquí la palabra de Dios nos habla de una persona que aprende a hablar de manera suave, dice la blanda respuesta. Cuando es una respuesta, quiere decir que la persona no es el que comenzó la conversación. Y yo quiero entonces trasladar esto a la vida real. ¿En qué posición nos está poniendo Dios aquí? Nos está poniendo en la posición de cuando en la vida, en cualquier momento, uno se ve enfrentado a tener situaciones con otras personas. Las relaciones humanas son complicadas, las relaciones humanas son así. No hay nada más complicado en esta vida que las relaciones humanas, aunque parece fácil y aunque nosotros diríamos que lo puedo manejar, no es tan fácil como parece. Realmente aquí este verso nos está poniendo en la situación cuando se ha presentado alguna situación de malentendido entre dos personas, donde las personas tienen que enfrentar sus propias circunstancias y probablemente hay una de las personas que está haciendo presión, no solamente con sus palabras, sino con el tono en que usa sus palabras. Uno puede usar un tono de ira, o uno puede usar un tono de soberbia, o uno puede usar un tono sarcástico para herir, pero la palabra de Dios nos pone ahí, dice, la blanda respuesta quita la ira. O sea, nos está diciendo a nosotros aquí el Señor que debemos aprender a manejar nuestro discurso cuando nos enfrentamos a la situación donde no me entiendo con otra persona. Ni siquiera fui yo, según este verso, el que comencé esta conversación, que parece que está un poco acalorada, un poco complicada, porque dice la blanda respuesta. Quiere decir, la persona que está aquí haciendo esta respuesta suave no es el que inició la conversación.
es una respuesta, quiere decir alguien más comenzó esta conversación, probablemente de una manera incómoda, hiriente, desahogándose. Los seres humanos somos así cuando nuestras emociones llegan a un punto, y algunas veces la ira, el enojo, entonces explota. Pero la palabra de Dios dice que uno puede manejar la situación. Dice, si usted y yo, si nosotros aprendemos en ese momento a bajarle el tono, a bajar no solo el tono, sino también la forma en que estamos dando la respuesta, entonces dice, se va a calmar la situación que se ha presentado. Pero en ese mismo verso dice la parte contraria, dice, pero la palabra áspera hace subir el furor. O sea, piénselo, somos seres emocionales, y cuando nosotros nos enfrentamos a situaciones donde nos presionan emocionalmente, tenemos la tendencia también a explotar, a manifestar de nosotros mismos también lo que nosotros sentimos, lo que somos, o probablemente demostrarle o decirle a las otras personas que no somos lo que la persona dice que somos. Porque en esto de las relaciones humanas, cuando resultan malos entendidos, uno nunca sabe en qué va a terminar una conversación de este tipo cuando las cosas no están bien entre las dos personas, cuando por alguna razón hay un malentendido. Es difícil, pero la palabra de Dios lo pone ahora desde la otra óptica, la óptica errónea. Dice, pero la palabra áspera hace subir el furor. O sea, si ya hay una situación, yo no inicié esta conversación, usted no la inició, pero por alguna razón se ve envuelto en esto, está confrontado por algo, por alguien, por algunos, y no somos capaces de manejarlo en ese momento, de bajar al tono, de hablar con sencillez, con transparencia, sin ponerle muchas emociones a esto, sino con una forma de tranquilidad. Si no somos capaces, sino que nosotros, al ser presionados emocionalmente, también reaccionamos de esta misma manera, pues la palabra de Dios nos dice, entonces esto va a hacer subir el furor. En otras palabras, como nosotros decimos de alguna manera cuando estamos hablando entre nosotros, esto es, hermanos, como echarle leña al fuego. O sea, vamos a hacer que esta incomodidad que ya está reinando en ese momento de interacción con otras personas se convierta en algo más complicado. Y recuerde que lo más peligroso para nosotros en la vida es nuestra lengua, porque después que hablamos, ya no importa cuántos esfuerzos hagamos, lo que se dijo ya quedó en el ambiente, y las palabras causan heridas en el corazón, y después que esas heridas están abiertas, muy difícil, es bien complicado para que las personas sean sanadas. Sobre todo que cuando se causan estas heridas, nosotros los seres humanos tenemos la tendencia a recordar permanentemente quién fue el que me causó esa herida. Entonces, eso es lo que nos dice el verso 15. Ahora, en el verso 4, que vuelve a hablar, perdón, en el verso 2, vamos primero al verso 2. Dice, la lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. ¿A qué se refiere aquí, hermanos? Estamos diciendo que nosotros hablamos realmente lo que hay en el corazón. Así que en este momento ya no estamos frente a un panorama donde hay dos o varias personas que quedaron envueltas en una
conversación o discusión, digámoslo de otra forma, por un malentendido. No, aquí está hablando de un momento cualquiera en que nosotros abrimos nuestra boca, ya sea porque nos dijeron que lo hagamos o porque, como es natural, nosotros siempre tenemos la tendencia a hablar, y puede ser que el ambiente esté bueno, esté agradable, nadie está discutiendo, nadie tiene una incomodidad. Sencillamente se le ha dado la oportunidad a cualquiera de nosotros de que hable. Entonces dice: la lengua de los sabios adornará la sabiduría. En otras palabras, cuando las personas hablamos espontáneamente, que no es como en el primer caso que dice que es una respuesta, o sea, alguien nos incitó a hablar. No, en este caso es espontáneo. Yo tengo la oportunidad, yo puedo hablar. En ese momento que se me presenta la oportunidad, dice aquí, la lengua de los sabios adornará la sabiduría. En otras palabras, uno no podrá hablar sabiduría o hablar correctamente o hablar de tal manera que bendiga a otros, como dice la palabra del Señor en la epístola. Mire cómo dice el Señor en la epístola, dice: sea vuestra palabra con gracia, sazonada con sal, para darle gracia a los oyentes. En otras palabras, Dios nos está invitando a nosotros de que cuando hablemos estemos pensando no en nosotros. Hay que tener la capacidad de que cuando vayamos a hablar pensemos en los demás. Porque qué fácil, hermanos, el corazón de nosotros, no estoy diciendo el suyo, el corazón de nosotros, qué fácil es hablar. Qué fácil es decir, desde que aprendimos a hablar, nosotros no hemos dejado de hablar, a menos que por alguna razón nuestra voz quede minada, disminuida. Pero qué fácil es hablar. Y la pregunta es: cuando yo hablo, ¿estoy pensando en los demás o pienso solo en mí? Porque cuando yo pienso solo en mí, normalmente voy a causar incomodidad o daños en otras personas. Es una situación complicada. Nosotros, sobre todo nosotros, los que tenemos ese estilo, ese carácter fuerte, porque, por ejemplo, nosotros los que vivimos en la tierra donde yo vivo, en este departamento, en otros países dicen es un estado, en este departamento, en esta provincia, nosotros aquí nos jactamos de que nosotros somos así, nacimos así y yo soy de acá. Pero pregunta, ¿bendecimos a los demás? Y cuando hablamos, ¿no solamente pensamos en los demás, sino también pensamos en el futuro o solo pensamos en el presente? Porque muchas cosas que nosotros decimos de una manera no sabia, tenemos que volvernos a comer esas palabras en tiempos diferentes. Por ejemplo, digamos, cuando uno está bien, cuando el Señor le ha ayudado, cuando las personas tenemos comida suficiente en la casa, de repente, de una manera muy espontánea, delante de otros o delante de la familia o así: yo de esto no como, no me gusta, y a mí lo que no me gusta no me lo como. Y yo le pregunto: ¿usted está seguro de lo que está diciendo? Sí, pastor, sí, yo estoy seguro. Le vuelvo a preguntar con mucho cariño: ¿usted está seguro de lo que está diciendo? Porque, por ejemplo, en este momento que le estoy hablando a usted, que le estoy predicando, usted está en su casa y probablemente usted tenía una provisión en dinero y en comida. Bueno, y si se acaba la provisión del dinero, o si se acabara
la provisión de la comida y tuviera que comenzar a comer de una manera que usted hace tiempo no se imaginaba, porque hay personas que no nos imaginamos que, por ejemplo, Elías estuvo 3 años con una dieta como si fuera una dieta de guerra. La Biblia dice pan y agua, una torta y agua, una torta y agua. Era lo que comía Elías durante 3 años. Y nosotros a veces decimos así al azar, como que nos creemos dueños de la vida, dueños del mundo, dueños de las circunstancias. Yo soy fulano de tal, cuando nos sentimos grandes, aún si fuera en un caso como el mío, porque soy ministro, o porque soy intelectual, o porque tengo negocios, o porque soy una persona que me ha ido muy bien en la vida y tengo fincas y tengo... Uno tiene que entender que aquí el Señor dice: la lengua de los sabios adornará la sabiduría. O sea, tenemos que pensar que cuando hablamos, no solamente debemos tener en cuenta a los demás, sino también debemos tener en cuenta nuestro futuro, porque es Dios el que nos sostiene, es Dios el que nos bendice, es Dios el que nos ayuda, es Dios el que nos provee, pero también es Dios el que nos ha levantado a la posición en la que podamos disfrutar hoy. Y es Dios el que ha permitido que la sociedad y el mundo en el que yo me encuentro, o del que yo me encuentro rodeado, y las circunstancias de las que yo me encuentro rodeado, es Dios el que ha permitido que esas cosas lleguen allí. Piense usted, hace unos días atrás, creo, yo les había compartido a ustedes, hermanos, estoy seguro que usted se acuerda, diciéndoles: bueno, aquí en nuestro medio el Señor le concede ahora a la gente tener un vehículo propio, pero resulta que hay un día de restricción en que ese vehículo, que el número del vehículo termina en tal, no puede salir ese día. Nosotros a eso aquí, en nuestra forma de hablar, le llamamos pico y placa. O sea, un día de restricción dependiendo el número en que termina la serie del vehículo en que usted se moviliza. Y por esa razón, algunos de nosotros no podíamos venir a la iglesia, no podíamos venir a culto, algunos, no estoy diciendo todos. Hubo personas que tenían que hacer una diligencia y decían: hoy no puedo, ¿por qué? Tengo pico y placa, una restricción. Pues bien, no hace mucho que le prediqué eso, ahora le voy a decir: en este momento no solo tenemos pico y placa, ahora sabe que tenemos también en Colombia, para ayudarnos a controlar el flujo de personas que está saliendo a las calles por causa de la situación presente en el mundo, porque usted sabe que le estoy hablando en medio de una situación de crisis. Aquí en Colombia le llamamos cuarentena obligatoria, o sea, se ha ordenado que todos los ciudadanos cumplamos. Solamente las personas deben estar sometidas o sujetas a estos decretos, en el caso nuestro del gobierno nacional. Pero también ahora se ha implantado algo que se llama pico y cédula. O sea, ahora también hay restricción de acuerdo al número de su identidad. La cédula para nosotros es el documento de identidad oficial delante de las autoridades. Entonces, dependiendo en qué número termine su cédula, ahora también hay restricción. Quiere decir, por ejemplo, que de acuerdo al número que yo tengo en mi cédula, puedo salir a comprar solo los martes, o solo los miércoles, o solo los jueves, dependiendo de ese número. Entonces, piénselo, hace un tiempo era una complicación porque había una restricción para andar en su vehículo. Ahora hay una restricción para que pueda ir a la tienda, al supermercado, a comprar alimentos para su casa o hacer diligencias de banco, etcétera. Por eso es que el Señor nos invita aquí cuando dice: la lengua de los sabios adornará la sabiduría. Cuando hablamos, hablemos pensando de una manera sabia, de una manera tranquila.
en los demás, en el presente y también en el futuro, hermanos. Porque cuando uno no es capaz de hablar de esta forma, pensando así, entonces dice aquí: la boca de los necios hablará sandeces. O sea, cuando nosotros no pensamos, cuando no nos ubicamos, tenemos problemas en la vida. Realmente lo que el Señor hace con nosotros es enseñarnos diariamente a través de su palabra, para que nosotros podamos llegar al punto donde Él quiere llevarnos. Es que yo pienso que el Señor está haciendo con nosotros cosas extraordinarias, y en estos días nos está teniendo en una reflexión enorme, hermanos. Nosotros no podemos seguir pensando igual. Dios ha hecho algo que, en medio de esta crisis que está enfrentando el mundo, piénselo como usted quiera, llámelo de la manera que usted desee hacerlo, crea lo que usted quiera, pero Dios todavía sigue estando en su trono, Él sigue siendo Dios, y estas cosas lo habrán tomado por sorpresa a usted, a mí, pero no a Dios. Y en estos días el Señor nos está invitando a muchas cosas, entre esas a aprender a reflexionar acerca de nosotros mismos. Porque casi en la vida nos pasamos pensando en los demás, en que si alguien no hace, que si alguien no sirve, que si alguien no camina. Pero Dios dice: vea, voy a ponerlos a todos igual. En este momento el rico es igual que el pobre. Todo el mundo se siente amenazado por lo mismo, cobijado por las mismas leyes, haciendo las mismas cosas. Tiene que detenerse todo el mundo, tiene que detenerse el empresario, tiene que detenerse el jornalero, tiene que detenerse la persona que hace las cosas de una manera muy bonita, tiene que detenerse el artista, tiene que detenerse el deportista, pero tiene que detenerse también la iglesia, tiene que detenerse los hermanos, tiene que detenerse las hermanas, tiene que detenerse el predicador, tiene que detenerse el pastor, tiene que detenerse el directivo a nivel de zona, departamental o como sea, tiene que detenerse el directivo nacional, tiene que detenerse los directivos internacionales, todo el mundo tiene que detenerse aquí. ¿Y qué es lo que Dios quiere? Pensemos, porque estamos frente a una circunstancia donde lo más que nosotros necesitamos es ajustar nuestras cuentas con Dios, arreglar las cosas que, si de alguna manera nosotros no hemos entendido, este es el momento para entender. Yo pienso que nos estamos no solamente sentando para reflexionar. Dios está haciendo con esta quietud, porque qué difícil es para nosotros quedarnos quietos en la casa, y debemos quedarnos quietos en la casa, debemos estar en la casa, pero qué difícil es para nosotros quedarnos en la casa. Alguien dice: pero es que no tengo nada que hacer. Sí, sí tenemos muchas cosas que podemos hacer, lo que pasa es que estábamos acostumbrados a hacer otras cosas, y como estábamos acostumbrados a hacer otras cosas, pues ahora se nos hace difícil acomodarnos, aunque sea temporalmente, a una nueva forma de vivir. Pero Dios lo que está queriendo es que nos sensibilicemos. Yo creo que esta angustia, que algunos sienten como una angustia existencial, no puede salir, no puede caminar, o por lo menos sí puede caminar, pero dentro de su casa, y a veces el apartamento tiene 8 metros de largo, 10 metros de largo por 5 metros de ancho, y ahí tenemos que vivir. Pues déjeme decirle que el Señor, aparte de todo, está queriendo no solamente que reflexionemos, sino que nos hagamos sensibles a su verdad y a su palabra. Porque cuántas veces hemos predicado esto mismo: por aquí entra y por aquí sale. Cae como en el vacío, pero ahora yo creo que Dios está permitiendo que nos volvamos más sensibles a su palabra. Entonces,
Yo quiero ir un poquito al otro verso que nos habla de la lengua. Dice: la lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. La lengua apacible, ¿qué quiere decir eso? La lengua que habla pacíficamente, la lengua a la que le gusta hablar con paz. Y yo pienso que esto tiene mucho que ver con nosotros en esta época, en estos días, porque las presiones de la vida y la competencia del mundo a todo nivel, incluyendo para nosotros en la iglesia, porque el mundo de nuestros días es un mundo competitivo. Ahora en estos días estamos dejando de competir. Tuvieron que cerrar todos los eventos deportivos, llámese fútbol, llámese basquetbol, béisbol, o llámese ciclismo, atletismo, lo que usted quiera, ha habido que cerrarlo. Pero las competencias, ese vivir en un mundo tan competitivo, donde quiero competir con los demás, hace que muchas veces nuestra lengua no sea tan apacible como nosotros deberíamos, sino que tengamos un discurso, como dice aquí, con una lengua un poquito perversa, o sea, una lengua hiriente, una lengua despreciativa hacia los demás, una lengua que cuando hablamos no pensamos en lo que a nosotros nos podría pasar. No pensamos en que nosotros también vivimos en este mismo planeta. No pensamos en que nosotros también estamos rodeados de las mismas circunstancias, solo que por la gracia de Dios tal vez no me haya alcanzado esa circunstancia, pero debo pensarlo, porque si mi lengua es apacible, dice aquí la palabra del Señor, es árbol de vida, yo voy a producir unos resultados muy bendecidos en los demás, en los oyentes, si mi lengua aprende a hablar con paz. ¿Por qué siempre tengo que hablar tensionado? ¿Por qué siempre tengo que hablar así? ¿Por qué siempre tengo que, como si yo estuviera mandando a todo el mundo, como si esto fuera, si yo fuera una persona del ejército? ¿Por qué no podemos aprender? ¿Por qué no podemos aprender? Yo creo que sí se puede, pero yo pienso que las reflexiones que el Señor nos está ayudando a hacer en este momento de la vida son válidas. Realmente creo que nosotros estamos aquí aprendiendo que la vida es mucho más que decir yo creo. Estoy hablando con los hermanos, pero también si hay un amigo, una amiga que me está escuchando, esta palabra también es para usted, así como es para mí. Esto no se trata, amigo, de solamente una teoría escrita en un libro sagrado. Esta es la palabra de Dios. Cuando aquí dice la lengua apacible produce unos resultados de vida, dice la lengua apacible es árbol de vida. Cuando aprendemos a hablar bien, no destruimos, pero dice la lengua perversa es quebrantamiento de espíritus, va llevando tragedias para otros y también para nosotros mismos. Porque recuerde que la palabra de Dios dice de una manera clara, la palabra de Dios dice: todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si mi forma de hablar siembra discordias, problemas y quebranto a otras personas, en su momento también yo seré quebrantado, porque la vida es como un círculo que se cierra y todo lo que uno siembra en su momento viene para cosecharlo, o sea, siempre tiene que volver al punto de donde inició. Entonces aquí la palabra del Señor nos está hablando de una manera muy maravillosa. Yo creo que, yo no sé usted, pero yo me siento bendecido, hermanos, con esta palabra.
Yo me siento extraordinariamente bendecido con esta palabra, porque aquí lo que el Señor me está diciendo es interesante, lo que el Señor me está diciendo es maravilloso. Lo que Dios está poniendo delante de mí es una palabra que me invita a traerle bendición a otras personas, hablar de una manera que le traiga paz, una lengua que hable de paz, no sea una lengua que siempre está buscando problemas, una lengua invitando a otros a reaccionar, y porque yo soy así, porque yo soy fulano, sino una lengua que traiga paz, aún en medio de las circunstancias difíciles, aún en medio de las tormentas, porque no es fácil, esta vida nunca ha sido fácil y creo que en esta época menos. Y en medio de estas circunstancias que estamos viviendo, pienso que menos, hermano, menos ahora. Yo me imagino como algunas personas tal vez hayamos tenido un poco más de práctica de estar días enteros, por una semana, por tiempo, en nuestro propio cuarto, sin salir de allí por ocupaciones específicas en su vida o en su vida espiritual o ocupaciones en su vida secular, que su trabajo era así, estar ahí, y duró una semana, 10 días, no había salido de casa. Tal vez sea más fácil para usted, pero yo me imagino aquellos que no son capaces de estar ni siquiera todo un día en casa, sino que se sienten desesperados porque no ha salido durante el día. ¿Cómo se sentirá ahora y cómo habla cuando abre su boca en este momento? ¿Está usted despotricando del gobierno, del Estado, que esto, que no lo han manejado, que sí lo han manejado, que por qué ponen esto, que por qué no lo ponen? Como quiera que sea, la palabra del Señor dice: la lengua apacible es árbol de vida. La lengua apacible le va a traer mucha inspiración a otros, muy buenos resultados en los oyentes, y también le va a traer muy buenos resultados a la propia vida de uno. Pero cuando uno se empeña en una lengua que sea siempre hiriente, acusadora, perversa, quejumbrosa, la palabra de Dios dice, ese es el resultado de ese tipo de discurso, es el quebrantamiento de espíritu para otros y también para el que está dando el discurso. Entonces, pensémoslo. Yo como quiero ir redondeando estos cortos versos, y el tema o el título que le pusimos fue ¿qué hay en tu casa? Pues ahora hablemos de estas otras cosas que dice aquí. En el verso 3 nos habla de algo interesantísimo. Dice: los ojos de Jehová, o sea los ojos de Dios, están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. ¿Y qué es lo que hace Dios cuando está en todas partes mirando a los malos y a los buenos? No dice oyendo a los malos y a los buenos, dice mirando a los malos y a los buenos. Interesantísimo que nosotros podamos entender que esta palabra es para nosotros. Mirando a los malos y a los buenos significa que Dios contempla nuestra manera de vivir. Significa que no podemos continuar en esa forma que hemos pensado, lo único que vale aquí es lo que yo digo, que lo único que vale aquí es lo que yo le expreso a la comunidad, lo que yo le expreso a los que están frente a mí, sino entender que lo que vale aquí para Dios es cómo vivo yo. O sea, ¿cuáles son verdaderamente mis intenciones, no solamente en público, sino en privado? ¿Estoy totalmente claro con eso? ¿Tengo esta situación en mi cabeza de tal manera que yo pueda verlo de esa manera? Dios, cuando me mira, va a encontrar que aunque yo no sea el mejor para hablar, para decir los discursos, todos no somos buenos para hablar, todos no somos buenos para explicar, todos no somos buenos para una cosa de este tipo, de hablar en público, etcétera. Pero cuando Dios me mira, no solamente en lo que digo, sino en mi vida, en mi casa, en mi hogar, cuando Dios mira mi hogar, se da cuenta que yo me comporto
como lo digo, estoy a la altura, en este momento estoy haciendo las cosas como Dios espera de mí, o hay alguna cosa que está estorbando, porque dice Dios mira a los malos, pero también mira a los buenos. O sea, todo lo que yo haga, en otras palabras, está claro delante de Dios. Y uno no puede engañar a Dios. Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Mire que no dice que no engañe a Dios, porque usted y yo no podemos engañar a Dios. Lo que dice es que no nos engañemos nosotros mismos. Porque hay personas que creen que uno puede engañar a Dios. Uno no puede engañar a Dios. Si nosotros creemos que podemos hacer algo de este tipo, el engaño es para nosotros mismos. Porque dice, Dios no puede ser burlado. O sea, tratar de hacer cosas y de aparentar cosas es como si nosotros estuviéramos tratando de burlarnos del Señor. Y dice, Dios no puede ser burlado. O sea, nadie puede venir a reírse en la cara de Dios sin encontrar un resultado, tratar de venir a reírse en la cara de Dios sin encontrar que estas cosas que está haciendo le producen algo y que no será positivo, será negativo. Y será negativo porque lo que está sembrando es negativo. Porque lo que está haciendo es negativo. Porque si sembráramos correctos, pues el Señor nos iba a bendecir de una manera especial. En el verso 5 dice: el necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. Creo que en estos últimos minutos vale la pena enfatizar en esto: aceptar la voz del Señor, aceptar la corrección de Dios, aceptar que el Señor tiene para nosotros una palabra, que cuando Él nos corrige, y nos está hablando de una manera muy preciosa, muy maravillosa, Él lo está haciendo por mi bien, Él no lo está haciendo por mi mal. Pero dice, el que escucha, el que guarda la corrección, vendrá a ser prudente. Ahora, el problema es que hay personas que menosprecian, dice aquí, incluso menosprecian el consejo de su padre, incluso de su padre. ¿Y por qué pone el ejemplo del padre? Porque mire, cuando nosotros estamos hablando del padre, quiere decir hay personas que nos llevan mucha ventaja en la vida, hermanos. Por más que uno no quiera reconocerlo, la experiencia tiene un valor enorme, porque las experiencias en la vida le producen a la gente unas enseñanzas, le dejan unas enseñanzas enormes. También la experiencia en la vida, las angustias, la vida está llena de muchas cosas. Todo eso también le enseña a las personas a tener carácter para salir adelante. Entonces, cuando aquí dice el necio menosprecia el consejo de su padre, quiere decir hay personas que no tienen en cuenta que hay otros que saben un poco más de lo que yo sé hasta ahora, y que esa persona merece, digamos, no tanto la persona, pero lo que la persona me está enseñando merece mis respetos. Merece mis respetos porque la persona está hablando con base en una experiencia, en una vida. Está hablando con base en algo que él sabe, no solamente porque se lo dijeron. Es el padre, en otras palabras, ha vivido más que uno. Y como ha vivido más que uno, sabe más que uno. Uno no sabe más por haber ido a la universidad, o por no haber ido a la universidad. Porque las cosas de la vida no se las enseña toda la universidad. Y el carácter a usted y a mí no me lo dará la universidad. Pero si yo puedo oír, si yo puedo guardar la corrección, dice la palabra de Dios, vendrá a ser prudente. Por eso en la casa del justo hay gran provisión. Porque oye, en la casa del justo hay gran provisión. ¿Qué hay en tu casa? Muchas veces nosotros decimos todo esto, pero
A veces es difícil decir qué es lo que estoy haciendo. Ya hemos escuchado la palabra del Señor, pero después de escucharla, esta palabra es lo que yo realmente anhelo en mi corazón, y es esta palabra la que he puesto delante de mí para poder vivir por ella, para poder honrar a Dios y para que el Señor me bendiga. Dios nos ayude en esta hora, el Señor nos permita que su palabra llegue a nuestro corazón, se quede allí, que nosotros podamos vivir por esta palabra, hermanos. Vamos a orar y le damos gracias al Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este privilegio hermoso, esta oportunidad extraordinaria de estar aquí en tu santa presencia para adorarte, bendecirte y glorificar tu nombre. Gracias, Señor, por ayudarnos, por darnos la fuerza, el poder, la gracia, la llenura de tu Espíritu Santo. Oh Señor, en este momento queremos pedirte que esta palabra, Señor, siempre siga llevando fruto en nuestros corazones, podamos vivir para tu gloria. Danos la fuerza, danos la capacidad, danos la sabiduría, danos la llenura tuya. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, y permítenos, Señor, continuar perseverando hasta aquel momento cuando terminemos esta jornada. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Muy bien, mis hermanos. Dios les bendiga, Dios les guarde. Esto ha sido nuestro culto de hoy. Si el Señor lo permite, no ha venido por su pueblo, nos tiene aquí sobre este planeta. Mañana, con la ayuda del Señor, en nuestra escuela de oración y liderazgo, nos encontramos para otro culto lleno de la bendición de Dios.